Hola, zagalicos y zagalicas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de FTL Faster Than Light. Vamos a darle caña al mono que es de goma, a ver si avanzamos un poquito más, que no estamos avanzando nada en estas últimas partidas. Vamos allá. Bueno, sí, eso ya me lo conozco. Por aquí. Detectas una nave exploradora rebelde que parece dirigirse a atacar un pequeño puesto avanzado de repostaje. Tiene las armas preparadas, pero todavía no han disparado. Vamos a atacar, porque... sí. Vamos a atacar, pero ya. ¿Intrusos detectados? Espera, espera, espera. ¿Intrusos detectados me estás diciendo? Venga. A ti, ahí. Y tú, también ahí. Ahora tú, a pintar. Ahí, fuego. Muy bien, ahí está. A freír espárragos. Bien, la nave acaba destrozada y te das prisa en recuperar todo lo que puedes. Claro que sí. El puesto avanzado contacta contigo. Estos imbéciles pretenciosos esperaban que les sirviéramos gratis porque derrotaron a la Federación. Toma esto a modo de agradecimiento por tu ayuda. Gracias. Lo bueno es que tengo el casco muy bien. Tú, vete a curarte. Guapo. Que enseguida nos vamos. ...75... Vale. Vámonos por aquí. Y... solo hay dos naves dentro del alcance y parecen estar en combate. Una de ellas lleva símbolos de los piratas espaciales. Ayudar a la nave civil. Activa las armas y atacas a la nave civil. ¿Por qué? Porque yo soy así, así de especial. Y voy en plan a repartir palos. Pero vamos. Ya me han dado. Ya está. Vale. De la nave pirata se hace pedazos, te pones en contacto inmediato con la nave civil. Me dan todo esto y la nave civil me da todo eso. ¡Toma! Voy a esperar a arreglar esto. Bien. ¿Y dónde saltamos? Pues voy a saltar aquí. Una nave con símbolos piratas está en órbita del planeta más cercano y te envía un mensaje. Todo es posible si el precio es justo. Contratar al mercenario para demorar, luchar contra la nave. No necesito de tus servicios. Gracias. Socorro. No, vamos a ir por aquí. Lo que quiero es una tienda. El salto te lleva a espacio completamente vacío. Esta baliza de salto tan solo sirve como punto de enlace. Muy bien, pues ya estamos. Estamos ya que nos vamos a la siguiente. Esta baliza de largo alcance está casi oculta. Vale, vale, vale. Llegas a un puerto espacial muy tranquilo. Otra nave te saluda al instante y te hace una oferta irrepetible. Comercial. Ah, mira, he perdido... tienda. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda a ver qué me ofrecen. ¿Qué me ofrecen? Pues me ofrecen antipersona, me por tripulación. Mira, Kirby. Bueno, reparamos, eso sí, reparamos. Página 2. Control de drones, 85. Pieza dron. Escáner de largo alcance. Vale. Pues supuestamente ahora ya puedo ver. Vámonos. Puedo ver. Bueno, vamos a ir por aquí, claro. Sí, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si llego aquí, desbloqueo otra nave. Vamos a ir por aquí.
que es más tranquilito. Los Toltan patrullan las fronteras, pero te dejan pasar cuando te identificas como miembro de la Federación. Esperemos que no sean tan corteses con los rebeldes. Vale. Tenemos que ir aquí. Mira, aquí tenemos tres fus, fus, fus. Aquí me dice un campo de asteroides. Pues pasamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí y vemos para qué pide ayuda. Has encontrado una nave de refugiados vagando por el espacio. Parece como si estuviese huyendo de los rebeldes y se hubiese quedado sin combustible. Contactamos. La nave se ha alegrado de oír tu voz. No les quedan muchos suministros, así que te ofrecen la posibilidad de negociar. Tres torpedos a cambio de tres. Vale. Aquí. Puede que haya una nave. Puede que haya una nave. Lugar no visitado. Pues vamos aquí. Que mi nave. Tienes que reconocer que el espacio Zoltan es muy hermoso y pacífico, pero tu prioridad es activar de nuevo el motor hiperluz y proseguir con tu misión, no mirar las pistas. Vaya por Dios, aquí tenemos, puede que haya una nave y aquí un campo de asteroides. Venga, vamos, tenemos que ir por aquí. Tengo cuatro torpedos nada más, ¿eh? En ocasiones, las mantis proscritas cometen el error de considerar que los Zoltan son una presa fácil. Una nave exploradora se prepara para atacar mientras un equipo se transporta a bordo desde un transporte cercano. Uf, 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 uf. Vamos a ver. Escudo fuera. Este tienes que ir ahí. Tú también tienes que ir ahí. Vale, me la cargo. Bien, la nave explota dejando tras sí una considerable cantidad de restos muy útiles. No muelas. Vale. Vale. Vamos a reparar. Vamos a repararlo todo. Lo bueno es que he sobrevivido al ataque. Interesante. Tú, aquí. Tú, aquí. Tú, aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Vamos a curarnos. Y este. Fuerza. Armas un poco, ¿no? Sí, armas. Este. Este arma, reparación. ¿Y eso qué es? Esto. Esto que es habilidad de combate. Vale. Evasión más 5. Evasión más 5, evasión más 5. No hay ninguno que se va a explotar. Nivel, nivel, nivel. Vale, pues tú vas a ir aquí y tú vas a ir aquí. Uf, no queda otra. Saltemos, pues, ¿no? Bien, estamos ahí. Tenemos que ir aquí. Pues... podría ir a la tienda y reparar. Y reparar un poco, ¿no? Vamos a ver, quiero repararte esto. ¿Y qué quiero? Quiero saltarme todos los pelos, está claro. Volvamos a saltar. Uf. Estamos en warning. Bien, pues nada. Ataquemos pues. Ahí. Me fastidies que ahora voy a tener aquí.
aquí. Tú, aquí. Me han fastidiado. Venga, cárgatelo. Vale, cargado. Tú, vente de aquí. La nave explota dejando otra de sí, no considera la cantidad de restos muy útiles. Vale. Hay que reparar la nave, ¿eh? No puedo. Apurarse. Tú, escudos. Tú, venga, ven aquí, intenta apagar ese incendio antes de que se nos vaya de las manos. Tú, arregla esto. Ven aquí, antes de que mueras. Venga, vamos. Venga, apagaros. Aparos. Pam. Venga, más. Y este, tú, apágate. Bien, cerramos. Uf, lo que ha costado. A ver, este. ¿Quién tiene experiencia este en reparaciones? En reparaciones. Y este es el que más experiencia tiene en torpedos. Este también tiene experiencia en reparaciones. Pues tú a pilotar, nene. Venga, que reparemos esto. Y pam, vale, pues tú ahí. Y saltemos. Uf, aquí hay nave. Vamos a probar ahí, que no hay nave. Participamos en el estudio. Mierda. Bien. Sitio para poder cargármelos. Fuego. Fuego. Mierda. Vale, tú aquí, tú aquí, tú aquí. No. Tú, ahí, tú, ahí. Apaga ese incendio. Vale, aquí voy a morir. Aquí está claro que ya estoy muerto. Porque si hago esto, no me deja. Vale, le he dado. Pero vamos. Estamos muertos. Queda poco oxígeno. No puedo saltar, no puedo escapar. Vamos a intentar arreglar esto. Venga.
Vamos, 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 vamos. No sé por qué. No. Ah, me ha encantado. Qué bien. Para reparar. Elimina la nave y te pones en contacto con la estación de investigación. Bien. Me han dado un dron de esos antipersonas. Muy bien. Tú también ve a reparar aquí, hombre. Vale. ¿Por qué no me deja? Ah, porque no tengo. Sí tengo. Ah, sí. A ver, tú. ¿Tú qué experiencia tienes? Tú tienes experiencia reparando. Pues tú vas a pilotar. ¿Y tú qué experiencia tienes? Aquí en armas. ¿Y tú qué experiencia tienes? En reparaciones, bastante. Vale. Pues saltemos. No me lo puedo creer. Hemos estado a punto de morir. Vaya por Dios. Y entramos en una nebulosa. Vamos a entrar en la nebulosa. Venga. Peligro. No. Evitar provocar a la nave. Salto. Vámonos. Vámonos. Que no llevamos la nave. Han preparado un arma para ayudarte a escapar de los rebeldes. Misil Hermes. Vale. Pues salto. Nuevo sector. Sector civil. Aquí. No me lo puedo creer. Estamos avanzando ya. Llevamos el tercero, ¿no? Has llegado a un nuevo sector. Vale. Salto. Pues me gustaría ir por aquí arriba, ¿eh? Me gustaría ir por ahí arriba. A ver, cancelar. ¿Hay algo que pueda hacer? Claro, no tengo energía, pero yo a lo mejor, si yo me meto aquí y digo, su sistema, reactor, barra. Aceptamos. Y si yo ahora digo así, ¿qué tal? Y así. ¿Ves? Tengo un... ¿Y esto qué es? Buscaré en tu nido otro cabrón de tu nave no desplegado. Primera carga costará una pieza de dron. Vale, salto. Venga, vamos. Por aquí. La nave rebelde está ploteando por la zona y tan pronto llega se lanza al ataque. ¿Y esto qué es? Daño normal 3. Daño normal 1. Posibles efectos fisura fuego. Ya, pero es que no tengo. No tengo 3. Requiere misiles. Ignora los escudos. Requiere misiles. Daño normal 2. Vale. Fuego. 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 Me quedo sin misiles. Pues ahora que tenemos que tirar de misiles, tío. ¿Por qué? ¿Me han roto eso? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que me han roto eso? Tú, repara eso. Tú, repara eso. Tú, repara eso. Parece que la nave enemiga está activando su motor hiperluz. Intenta huir. Acepto su oferta. Tu nave está mucho mejor armada que creía. Nos rendimos. Pa, 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 pa. Aceptamos. Bien. Este. Vale, este va a pilotar. Este vas a arreglar esto. Y voy a necesitar. Voy a necesitar ir a. Socorro. Uf, tengo la nave muy mal, tío. Voy a tirar por aquí. Podría tirar por ahí. Este, ¿qué tal es? Este es de misilecos. Y este también sabe pilotar. Este no sabe pilotar. Este es de aquí, tío. Este
Este es el que vale, sabe de misiles. Este sabe de motores y este sabe de pilotar. Vale, pues ya está. Ya está, vámonos. Voy a ir aquí. A ver si encuentro por aquí una tienda que pueda reparar la nave. Ignoramos la estación. Pues me voy a ir por aquí. Quiero una tienda, tío. No hay señales. Mira, una tienda. Perfecto. Vale. A ver si pudiéramos. Ingeniero de naves ha montado una tiendita aquí. Vale. Pues quiero repararlo todo. Quiero repararlo todo. Y como ya no puedo. Puedo vender algo, sí. Podría vender el Hermes este. Podría vender el Hermes. Y ahora comprar, pues qué. Torpedos, tío. Esto y esto activado. Salto. Pues voy a ir aquí. Voy a ir ahí. Hay un gran número de plataformas privadas de construcción de naves. Encuentras unas que tienen hueco para acoplarte y recibir. Preguntar por su especialidad. No, no tengo restos. Bueno, pues nada. Vamos a la siguiente. No me puedo creer que estemos avanzando tanto. Vámonos. Nuevo sector. Pues toca a nebulosa neatal de babosas. Control mantis. Nebulosa no identificada. Llevamos un, dos, tres. Si saltamos a este. Pero vamos, no lo creo. Lo bueno es que tenemos nave arreglada. Salto. Estamos aquí. Mira, podríamos ir aquí. Aquí, 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 así. Ahí, ahí. Vale. Vamos a la tienda. No tengo nada para comprar en la tienda. Pero. Vale. ¿Qué tiene esto? Pues tiene gente. Salto. ¿Dónde? Aquí. Dice que hay nave. Bueno, pues venga. Tenemos que entrar en combate. Tendremos que entrar en combate. Te encuentras una nave de ataque Mantis que parece haber estado atacando, cazando babosas en su propio terreno. Madre mía, cómo tengo la boca hoy. Es una excepcional demostración de honor, digna solo de las tripulaciones Mantis más capaces. Armas activadas. Continuar. ¿Esto qué es? Ah, que tenemos aquí visita, ¿eh? Quiero que vayas ahí. Vale, me la cargo. Estupendo. Continuamos y ahora. Este es el de motores. Pues a motores. Este te quiero aquí. Este te quiero aquí. Tú te quiero ahí. Vamos a saltar ya. ¿Dónde? Pues a la tienda. Vamos a saltar a la tienda. Continuar. Bien, aquí, ¿qué compramos? Pues mira, vamos a reparar todo. Tengo 36. No puedo comprar nada de esto. ¿Qué quiero? Uno, tres, cuatro. Y el resto. Ahí. Cerramos y saltamos. ¿Dónde? Aquí. Uf. Seguimos saltando. Mira, podemos ir aquí.
Pocas bestias hay en la galaxia más sanguinarias que una babosa acorralada. La nave está en las últimas, pero activa sus armas incendiarias y usa una herramienta de hackeo remoto para intentar deshabilitar tu sistema de puertas. Van a hacer churrasco contigo. Pues, qué bien, ¿no? Vale, muerta la tripulación, desconecta rápidamente su módulo de hackeo y tu sistema vulnera la normalidad. Saqueas la nave. Salto. A ver, hay varias naves estacionadas alrededor de un área de descanso. Al instante, recibes un mensaje que dice: si buscas cuerpos que meter en la nave, has venido al lugar indicado. Contratar un tripulante. Este es especialista en pilotar. Y este, una babosa será. 46. Sí, pero este. Oh. No, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir esto, esto y esto. A ver, ¿cuál es el que mejor pilota? Tú, Trico. Ahí. A ver. Arréglame los escudos. Ayúdame a arreglar los escudos. Vaya, 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 vaya. Tengo a Chris. Vas a reparar esto. Y tú te vas a ir aquí. No está mal. Bien. Volvemos a la normalidad. Tú vete aquí que te recuperes. Cargamos esto. Cargamos esto. Y ahora aquí te quiero aquí. Y saltamos. ¿Dónde? Al nuevo sector. Pues vamos a ir aquí. Nebulosa inexplorada. Sí. Bueno, saltamos otra vez. ¿Dónde nos vamos? Hay que salir por aquí. Aquí no hay nadie, pues vamos por aquí. A ver, no ve nada debido a los densos gases que rodean la nave. No hay forma de saber qué hay ahí fuera. Lo único que puedes hacer es esperar a que se cargue el motor de luz, que ya se ha cargado. Aquí tenemos una tienda. Pues, o podía ir aquí. La tripulación no deja de mirar por las ventanas por si aparecen enemigos. Se sobresaltan con el más mínimo ruido de la nave. La tensión en el ambiente es palpable. Pero bueno, no hay nadie. ¿Y aquí qué hay? Un lugar no visitado. La flota rebelde estaba preparada para la nebulosa en este sector, de modo que no será un escondite tan eficaz. Esta sección de la nebulosa está sufriendo una tormenta iónica. Pues me voy a ir aquí. Sigues la baliza de socorro hasta un pequeño cinturón de asteroides. Encuentras una pequeña nave que se esfuerza por maniobrar a través del campo. Te responden: ayuda, nuestros escudos han caído y no aguantaremos mucho. Intentar escudar su nave con la tuya. No poner en peligro tu nave, abandonarlos a su suerte. Dron de defensa. Usas un dron de defensa para proteger su nave. Tu dron logra impedir que su nave se rompa en pedazos mientras la reparan, pero sufres algunos daños al intentar salir del campo de asteroides. Te ofrecen algunos suministros militares como agradecimiento por salvarlos.
Vale, esto lo voy a abrir. Bien. Y tú, quiero ahí, te quiero ahí. Y a ti también te quiero ahí. Oxígeno es fundamental. Bien. Esto ya lo puedo cerrar. Tú, vuelve a tu sitio. Y tú, vuelve a tu sitio. Ok, salto. ¿Dónde nos vamos? Pues habrá que ir aquí. Habrá que ir ahí. ¿Ves unas cuantas naves abandonadas cerca de esta baliza? Al poco oyes los sonidos característicos del teletransporte y se escuchan gritos de la nave. Te están abordando. Bien, pues si me están abordando, habrá que... ¿Sabes qué te digo? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a abrir todas las computas estas y voy a dejar que se asfixien, tío. A ver, ¿quién es el piloto? Escudos, venga, escudos, escudos, escudos. Armas es este. Salto. Vale, ahora tenemos. Este es bueno arreglando cosas. Tú te vas a ir a escudos. Este es bueno con motores. Te vas a poner aquí. Y este es bueno con las armas. Se va a poner aquí. Y saltamos. Dios mío, necesito. Aquí no hay más que no me remolino de gas que reflejan los rayos de un sol lejano. Saltemos. Aquí. Esta baliza de largo alcance. Plan, plan. Saltamos. Nuevo sector. Venga, vamos a un sector. Oh, no. Nebulosa de las babosas. ¡Ah! No tengo drones. Las babosas que viven en esta nebulosa son una civilización centrada en el ocio. Todo cuanto hacen las babosas en su vida tiene como objetivo conseguir más dinero y más tiempo para gastar dicho dinero en empresas extravagantes. Como era de esperar, esto da pie a numerosas traiciones en espacio abierto. Tenemos que ir aquí. Vamos aquí, a ver qué pasa. Pocas bestias hay en la galaxia más sanguinarias que una babosa acorralada. La nave está en las últimas, pero activa sus armas incendiarias y usa una herramienta de hackeo remoto para intentar deshabilitar tu sistema de puertas. Van a hacer churrasco contigo.
Pues habrá que activar. No tengo drones. El escudo está roto. Bueno, venga, vamos. Tengo ahí uno reparando. Tú. Tú. Repárame esto. Ataca ahí. La nave a vos hace pedazos y tus sistemas vuelven a la normalidad. Recuperas cuanto puedes. Bien, arregla eso. Arregla eso, tío. No sé a quién hemos perdido. Tú, a arreglar ahí. Y arreglar ahí. Venga. Vale, ahí estamos perdiendo cosas. Aquí, aquí, tú, también aquí. Vamos a ir arreglando cosas en cuanto mejore la nave. Tú, aquí. Aquí, tú, aquí. Venga, repararme esto. Repararme esto, que me cachis en la mar. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí. 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 Vamos. A recuperarse. A recuperarse. Y a recuperarse. Madre mía, qué mal. Arréglame esto. Cerramos aquí. Reparamos. A ver, este quiero que te vayas aquí mientras eso se repara. Estás, vale. Este aquí y este aquí. A ver, los que me quedan. Tú, misiles. Tú, motores. Motores y tú vas a misiles. Vale, salto. Aquí. Puede que haya una nave. Pues muy bien. No estamos nosotros para aguantar un golpe crítico, ¿eh? Neutral. A ver, un capitán babosa contacta contigo y se autoinvita a bordo de tu nave. Se presenta con un frasco que contiene algo pringoso en su interior. Y ahora, mi gentil capitán, debemos brindar por nuestra alianza. Beber. ¡Oh! Me ha reparado. Y lo reparo todo, por supuesto. Lo reparo todo. ¿Y qué quiero? Pues quiero con... Ahí, ya está. Pues quiero todo eso, tío. Muchas gracias. Nos vamos. Salto. Mira, aquí hay una tienda. Pues venga, vamos a la tienda. A ver si aquí podemos comprar algo más. ¿Qué me pueden ofrecer? Me pueden ofrecer...
Esto. Eso me vale. Salto. Vamos a ir aquí, que no hay nada, en principio. Y nos vamos a aquí. Ole. Mira, han vuelto a dar armas. Bien. Pues nuevo sector, tío. Bajo control Zoltan. No me lo puedo creer. Estamos llegando más lejos que nunca. Los Zoltan patrullan las fronteras, pero te dejan pasar cuando te identificas como miembro de la Federación. Esperemos que no sean tan corteses con los rebeldes. Bien, ¿qué tenemos que ir? Aquí. Pues mira, voy a ir aquí a la tienda esta. A los Zoltan les fascinan las otras especies y han montado una especie de tienda de baratijas alienígena. ¿Por qué no echas un vistazo? Pues mira, podría haber comprado un dron antipersona o uno de defensa, pero que de defensa ya tengo. Teletransporte. Escáner de largo alcance ya lo tengo. Recuperación de resto, navegación hiperluz. Pues voy a comprar esto. Vale. ¿Nos podemos ir aquí? Sí. Llegas a un punto de control Zoltan, que han montado en un perímetro alrededor de la baliza. Nave viajera, ¿nos permitirás evaluar a la tripulación para identificar a los fugitivos del Imperio? ¿Permitir evaluación? El personal de seguridad Zoltan sube a bordo de tu nave y empieza a escanear las caras de la tripulación con un ordenador. De repente, saltan las alarmas y los Zoltan saltan sobre uno de tus tripulantes. Esta persona está en búsqueda por 5 cargos de maldad absoluta. Entréganosla. Entrega al tripulante. Phillips ha muerto. Uf. Socorrer. Pues vamos aquí a socorrer. Porque aquí yo paso de meterme de aquí. Yo paso de meterme por ahí. Madre mía, por ahí es muy largo. Pero me voy a meter por aquí, sí. Detectas una señal cifrada de la Federación, procedente de un planeta cercano. Envía a un equipo de investigar, podría ser una trampa, es mejor no parar, es mejor no parar. Es mejor no parar, nene. Tu tripulación no deja de mirar por las ventanas, vale. Me quedan dos saltos, tío. Sin sensores activos no tiene más opción que mirar por las ventanas de la nave con aprensión. Está todo inquietantemente tranquilo. Tormenta iónica. Ves dos naves piratas acechando la nebulosa. No son conscientes de tu presencia y puedes usar tus escáneres para identificar su cargamento. Una transporta los suministros de combustible, la otra la munición. Empieza a alejarse la una de la otra a medida que se adentra en la tormenta. Dejar que se vayan. En ocasiones la prudencia es la balanza más importante. Saltamos, claro que saltamos. Claro que saltamos, tíos. Y vamos a pasar al último sector. Esta baliza de largo alcance está casi oculta dentro de una nebulosa. Vale. No hay tiempo de búsquedas. Prepararse para saltar. Nuevo sector. La última resistencia. Logro desbloqueado. Llegas a un puesto de avanzada próximo a la base federal. Con tus códigos de acceso, superas los controles de seguridad iniciales y un oficial abre comunicación directa con el centro de mando de la base federal. La almirante Tully inicia la conversación. ¿A qué viene todo esto? ¿Quién eres? Explicar en qué consiste la misión. Tu explicación es recibida con murmullos llenos de cinismo e incredulidad por parte de los oficiales. El general Turcil de la brigada Inge toma la palabra. Inteligencia sugiere una posible forma de contrarrestar la tecnología rebelde. Si no lo arriesgamos todo, no salvaremos nada. Explicar cuál es la debilidad de la nave nodriza rebelde, la flota enemiga. Trulli responde. No hay más que hablar. Los rebeldes llegarán en cuestión de minutos. Haremos todo lo posible para mantener a raya sus naves de guerra. Pero tienes que destruir esa nave nodriza. El puesto de avanzada en la que estás puede ofrecerte reparaciones y combustible. Aunque las otras bases de reparación pueden ayudarte también. Buena suerte. Pues tengo que ir aquí. Aquí puedo reparar. Reparar base. Pues venga, vamos aquí a reparar.
A través de los sistemas de comunicaciones te enteras de que la base cercana de la Federación está equipada con una base de reparación. Cuando les transmites la prioridad de tu misión, reparan tu nave enseguida y te proporcionan algunos suministros. Exacto. Aquí que tenemos, lo veis con todo este lugar, es muy peligroso. Pues quiero ir por aquí. Veamos qué tenemos aquí. Aunque este sector sigue en control de la Federación, una pequeña nave exploradora ha logrado zafarse de la flota. Te acercas para atacar. Bien. Importante. Activamos esto. Activamos esto y activamos esto. Tenemos esto. Disparos por carga 1. Nada. Pegaso. Disparos por carga 2. Daño normal 2. Y no aseguro que quede misiles. Vale, no, vamos bien así. Vamos bien así. El Willow este. Vale, torpedero. Este tiene dos. No tiene uno, tiene dos. Entonces, a lo mejor. Vamos a probar a disparar. Bien, me lo ha cargado, pues nada. Hay que disparar con láser de reparación. Esto va a ser muy largo, ¿eh? Esto va a ser muy largo. Puedo saltar, pues me voy a la base. Aquí no puedo hacer nada. Llegas a las proximidades de la base de la Federación y encuentras al grueso de la flota enfrentado a las fuerzas rebeldes. Te quedas cerca del extremo más alejado de la luna para evitar el conflicto. No hay mucho que puedas hacer para ayudar en esta batalla y tu misión es la clave para darle la vuelta a la guerra. Te preparas para enfrentarte a la nave nodriza. Pam, pam, salto. Aquí que hay nave nodriza rebelde. Cancelar. Espérate, espérate, porque a lo mejor puedo comprar algo más. 25. ¿Qué podía comprar más? Aquí, ¿qué me dice? Repone el oxígeno a la nave. Si se mejora, aumenta la velocidad de reposición. Claro, puedo bloquear un disparo. Acepto. Salto. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar. Aquí está, es la nave nodriza rebelde. Si logras destruir esta monstruosidad, la flota de la Federación tendrá la oportunidad de sobrevivir. No hay vuelta atrás. ¿Y esto cómo se destruye? Buah, nene. Escudos. Nada, nada, estamos perdidísimos. Perdidos, perdidos. Muy perdidos. Muerto. Nada, esto no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Estamos muertos. No tenemos tripulantes ya. Pero sí tenemos aquí un tripulante. Pero no hay nada que hacer, están machacando a un nivel increíble.
Pues he perdido, pero he llegado hasta el final y he desbloqueado algo. Así que espero que os haya gustado. Hemos batido un nuevo récord y nos vemos en el próximo capítulo de Faster Than Light. Bye bye.